los comentarios finales de la jornada. Empecemos por los comentarios que nos mandan nuestros oyentes, que es lo mejor de la hora de la verdad. Red Hula nos dice: la oposición no es el uribismo. La oposición somos todos aquellos que no nos sentimos identificados con un presidente incompetente como Petro. El país marchó sin un partido que le dijera que nadie se tome esa marcha para sí. ¿Cómo se tomaron el famoso no? El no lo ganamos los colombianos y lo perdieron allá conversando con Juan Manuel Santos. Gilberto Villalba, desde YouTube: el circo de Roy le salió el tiro por la culata. Mascota es mascota. Buen mensaje el de Alirio. Entrar un perro al parlamento. A Roy lo debieran sancionar pues con la pena máxima que se le pueda imponer por una falta disciplinaria, de ética, de todo. Entrar un perro al parlamento. ¿Cómo le parece? Miriam Lucía Inagán Mesías, desde YouTube: no hay que creer en políticos, hay que creer en ideas que vayan con nuestra perspectiva de vida por el bien de Colombia. Yo no creo en políticos, yo voté en el 2022 por Enrique Gómez y por Cabal. Diana Mesa Ríos, desde Facebook: se asombran por el caballo de Alirio, pero no se asombran por el acto corrupto en Cali con el Emcali que enreda al alcalde. Se asombran de los animales en el Congreso, pero no se asombran de tener a unos delincuentes indultados. Diana Mesa, qué profundidad de pensamiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Cali y qué pasó con los delincuentes indultados? Fernando Ríos, desde YouTube: lo de la Selección Colombia es un claro mensaje que hay que renovar. Gracias a Falcao y a James por su sacrificio, pero hay que seguir el camino y mirar nuevas alternativas. Ave María, el tiempo pasa, el tiempo es implacable, el tiempo no perdona. Hernando Zapata, desde YouTube: doctor Fernando, desde la Florida escuchándolo hasta que me permita el huracán. Gracias por sus oraciones. Aquí seguimos rezando y pidiéndole a todos que recemos para que Dios sea benévolo con la gente de la Florida, con la gente de los Estados Unidos. Se acerca un monstruo que es el huracán Ian. Los acompañamos con nuestras oraciones. Otra cosa no podemos hacer. Wilson Medina, desde YouTube: una oposición seria no se sienta y muestra debilidad. ¿A qué fue el presidente Uribe? ¿Qué se gana con estas reuniones? El presidente Uribe da un mal mensaje a los seguidores del Centro Democrático. Recuerden que Petro declaró oposición y nunca se reunió con Duque. Solo propuso marchas y marchas. El presidente Uribe, Dios mío, estamos recordando lo que pasó después del no glorioso que ganamos los colombianos en el plebiscito, y se fue a dialogar después con Juan Manuel Santos y le pasó lo que le pasó. Ahora viene esta marcha, el país está en la que está y se va a dialogar con Petro. Y entonces los de Petro aprovechan y dicen que es que el presidente Uribe está de acuerdo con la reforma tributaria, lo que obviamente no es verdad, no lo es. Bueno, queridos amigos, el mundo está pendiente, nosotros también, de lo que pase con el huracán Ian. Está camino arriba por la Florida, parece que va a entrar por donde va a entrar, por Sarasota o por Naples, pero parece más bien que por Sarasota, y que va a ir perdiendo el volumen de lluvia e intensidad de vientos, y que pasará de un 3 o 4 o 5 de intensidad con la que entra a la Florida a un 1 o a una calidad de tormenta tropical. Esperamos que no sea el mayor el daño que cause en la Florida. Vamos a ver qué sucede. En todo caso, muy preocupado, el mundo entero preocupado por lo que pase con el huracán Ian. ¿Tenemos alguna noticia sobre ese particular de último momento, Cindy, Emar? Doctor Fernando, pues las autoridades del estado de la Florida ya han confirmado que 160,000 clientes, le dicen ellos, me imagino esto sería hogares, están sin electricidad en este momento en el estado de la Florida. También se ha pronunciado hace muy poquito la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, quien dijo, doctor Fernando, que el huracán Ian tendrá impactos catastróficos en la Florida.
Entonces, que había que prepararse y también, doctor Fernando, están diciendo que, bueno, que todavía el huracán Ian, está en categoría 4, pero se está moviendo en este momento con vientos de 249 kilómetros por hora. Y dicen los expertos que esto es solamente 2 kilómetros menos de lo que sería un huracán de categoría 5. Así que es muy probable que entre entonces a la Florida como un huracán de categoría 5. Ave María, por Dios. Dios tenga compasión de todos nosotros. Dios tenga compasión de la gente de la Florida. Dios tenga compasión de los Estados Unidos y Cuba. Cindy, Cuba. Allá no dicen una verdad ni para un remedio, pero parece que toda la isla está sin energía. Y si cuesta trabajo restablecerla, en la Florida, con todos los elementos técnicos, con toda la capacidad de manejo, con toda la ingeniería, ¿qué pasará en la isla de Cuba? ¿Entiende usted? Bueno, sí, señor, no sé claro si que sí. Sigue todavía, doctor Fernando, digamos, la falta de energía de fluido eléctrico en Cuba. Lo que dicen medios internacionales es que Cuba estaría comenzando lentamente, esa es la palabra que usan, a restaurar la energía, esto en el extremo oriental de la isla, que recordemos fue allí donde pasó el huracán Ian ayer, ¿no? Ayer fue el paso de este huracán por Cuba, pero por el momento, doctor Fernando, por lo menos, sí, leo acá oriental, qué raro, sí, y pero le quiero decir, doctor Fernando, que en este momento 11 millones de personas en Cuba estarían pues sin fluido eléctrico. Esto es casi todo el país. No, sin el casi, quítele el casi. A ver, vamos toda, a, sí, yo creo que toda Cuba, sí, señor. Toda Cuba. Y dos noticias de carácter médico, científico, para compartir con ustedes antes de irnos. Cuidado con el fentanilo. Por Dios, queridos oyentes, por Dios, por lo que más quieran, por sus hijos, tengan cuidado. Los están engañando. El arco iris, unas pastillas muy bonitas, es fentanilo. Viene la dormidera, solo que 50 o 100 o 200 veces más poderosa que la morfina. Cuidado con el fentanilo. Unos momentos de euforia y después la tragedia de la vida y probablemente la muerte. Y otra noticia, doctor Fernando, me perdone que lo interrumpa, es para hacer la aclaración, que se está restaurando la energía en Cuba en el extremo oriental de la isla, que fue por donde no pasó el huracán. Ya estoy leyendo ya, aquí bien. Digamos, las zonas en las que menos fueron afectadas por el huracán, allí lentamente se está recuperando el fluido eléctrico. El extremo occidental, que fue por donde pasó el huracán ayer, eso está, doctor Fernando, todas esas poblaciones están sin luz aún. Bueno, ¿y La Habana debe estar sin luz? La Habana... No lo sé, no está, tendría que confirmarse. No está totalmente en el extremo occidental, pero sí está hacia el occidente de Cuba y hacia el norte de Cuba, La Habana. ¡Qué dolor! ¡Qué tragedia! No estamos de acuerdo con ellos, no compartimos su sistema, no compartimos sus valores, pero son seres humanos y mostramos con ellos nuestra solidaridad y nuestra tristeza por las penurias que están viviendo, como las de Puerto Rico. ¿Recuerda el otro huracán que azotó a Puerto Rico y a Dominicana principalmente? Sí, bueno, sí, señor, Rico, el huracán Fiona, que también afectó muchísimo a Canadá, doctor Fernando, ¿no? Es la región de Nueva Escocia que creo que nunca había recibido el impacto de un huracán y también quedó devastado. Muy bien. Y entonces, queridos amigos, nos vamos con música para terminar nuestra jornada en el día de hoy.